En este video vamos a explicar cómo hacer una lazada de soga para sujetar una red a una baranda. Fíjense ahí abajo donde está el pitón, siempre utilicen pitones cerrados. Se hace un nudo inicial, puede ser un lazo, y empieza a enrollarse la soga alrededor de, en este caso es un parante que es una planchula de hierro, y por cada vuelta que va haciendo la soga se toma uno de los rombos de la red. Entonces, de esa manera se va subiendo. Cuando se llega arriba, ahí nomás con el mismo tramo de soga, van a ver que proseguimos por la parte superior allí va a dar la vuelta. Finalmente, aquí en este último pitón se hace el nudo final y de ahí mismo ya arrancamos con la soga perimetral, que es la que va a sujetar la red en el otro extremo, que es donde está sujeta de la pared y del piso, y en que, como ustedes pueden ver, la soga va enhebrando a los pitones. Repito, siempre utilicen pitones cerrados. Eso es lo único que les va a asegurar que la soga no se vaya a desenganchar. Entonces, la misma soga esta pasa por el pitón de la esquina y sigue todo el recorrido perimetral hasta llegar al punto en donde se une con la soga que inicialmente habíamos lazado. Acá hay un detalle que también quiero mostrar. En el lugar en donde la red dobla, se coloca una soga tensa que sirve para que la instalación quede más prolija y para marcar el doblez. Ha sido todo por hoy. Para más información, por favor, visiten nuestro sitio de internet www.botix.com.ar. Muchas gracias.